Muy bien, buenos días a ti, a tu auditorio. Al contrario, gracias por contestarnos, porque esto pues ha sido, como tú sabes, nos ha tomado las temperaturas extremas de repente en Hermosillo. Sabemos, sabemos el calor que hace frente a lo que nos, vamos a decirlo, nos desarrollamos como sociedad, pero ahora se ha venido con todo y con temperaturas que no iniciaban así en junio. Dice la Comisión Nacional del Agua Sonora que hace 40 años no se veía esto. ¿Frente a qué estamos, Emma? Bueno, seguramente muchas personas de tu audiencia han oído hablar del cambio climático, del Claro. calentamiento global, y pues este es un fenómeno producido por nosotros, ¿verdad? Por nuestra actividad industrial y la manera en que hemos quemado combustibles fósiles, carbón, petróleo, etcétera, que es lo que estamos haciendo y seguimos haciendo, y esto ha alterado ya toda la dinámica de la atmósfera. Uno de los resultados de este cambio es que los llamados eventos extremos se van a empezar a incrementar, es decir, se van a volver más frecuentes. Las ondas de calor son uno de esos eventos extremos. Nada más que para que estuviéramos hablando de una onda de calor, tendríamos que tener estas temperaturas que ustedes han empezado a tener por varias semanas. Si se tienen algunos días, pocos días, ya no podríamos catalogarlo como una onda de calor, sino que sería, pues sí, días con mucho calor que ustedes no han conocido, pero de todos modos esto puede estar evidenciando que en años por venir ya van a empezar a ser cada vez más frecuentes y más prolongadas estos días de tan altas temperaturas. Temperaturas más allá del promedio esperado a principios del mes de junio en Hermosillo, por ejemplo. Entonces, esto podría ser ya una manifestación muy clara, pues, de este famoso cambio climático. Y bueno, yo estaba escuchando que alguna persona les estaba dando recomendaciones sobre líquidos y una serie de cuestiones que se recomiendan a la población hacer, lo cual me parece muy bien. Pero pues yo creo que tendríamos que reflexionar más allá de que ahorita estamos con estas temperaturas así en Hermosillo, pensando que a lo mejor el año que entra ya no van a ser 2 o 3 días, sino va a ser una semana y así sucesivamente hasta que lleguemos en unos cuantos años a tener realmente lo que se conoce como ondas de calor. Pero Pues estas temperaturas son pasajeras. no lo sabemos. Eso lo tenemos que observar, tenemos que ver si estas temperaturas tan altas se van a prolongar por varias semanas. Obviamente, lo que implica un solo día de temperatura para la población, pues es muy desagradable y empieza a afectar pues toda la sociedad. Imagínense que fueran varias semanas, pues sería una emergencia, ¿no? Todavía no lo sabemos. Habría que esperar y ver si estas temperaturas van a persistir tan altas por varias semanas. Pero yo lo que quiero alertar a la gente es que esto va a empezar así. En algunos años va a ser cada vez más frecuente que tengamos días con temperaturas muy altas y pueden incluso empezar a darse pues, a lo largo de semanas, lo cual realmente va a poner un gran estrés pues a la sociedad de Hermosillo, ¿no? Tener esta clase de eventos extremos, pero pues esto es lo que se prevé. O sea, no que empiece ahora a mí no me sorprendería. No sabemos si ya empezó, pero si hubiera empezado a mí no me sorprendería. Es lo que se prevé. La continuidad, ¿te refieres? Sí, y si no es ahorita, digamos, a lo mejor la semana que entra ya se acabaron estas temperaturas y bueno, pero seguramente con los años esta va a ser cada vez más prolongados los números de días con temperaturas tan altas, porque esto es una consecuencia esperada del cambio climático. ¿Y qué recomendación harías entonces a la autoridad, a la población, Pues en esto? bueno, lo principal y en caso de Hermosillo, pues ojalá y ustedes aprovecharan el sol que tienen para sacar energía, ¿verdad? Ojalá y se aprovechara el recurso de radiación solar tan magnífico que tienen en Hermosillo para empezar a sustituir gradualmente el uso de petróleo, el uso de gasolina por la energía solar. Esto lo tendremos que hacer forzosamente porque el tiempo se nos viene encima.
El calentamiento provocado por las emisiones de estos combustibles fósiles, pues es lo que ha provocado estas situaciones que estamos empezando a vivir. Simplemente piensen pues que en otras partes del país hay huracanes y estos huracanes de intensidad alta van a ser cada vez más frecuentes. Entonces dices, ojalá que Hermosillo aprovechara estas temperaturas para hacer energía solar y sustituir, por ejemplo, ¿qué? Pues el petróleo, la gasolina, la electricidad que se genera por otros medios. Ojalá y ustedes con el sol que tienen magnífico pudieran desarrollar rápidamente energías, instrumentos, en fin, todo que pudiera funcionar con energía solar. Ya hay muchos países en Europa que no tienen el sol que tienen en Hermosillo que están utilizando la energía solar para generar electricidad en sus casas. ¿Pudiera aprovechar para gasolina, para carros eléctricos, no, se refiere? No, pero ándele, pues carros eléctricos, uh-huh. Pero la energía eléctrica en el hogar se podría utilizar la energía solar en lugar de estar tomando la alimentación de la energía, pues, de lo que viene por las líneas eléctricas, pues no, ser autosuficientes y contribuir a que el planeta no se caliente tanto y no lleguemos a tener ondas de calor que duren varias semanas. Plenamente, pues veremos, yo creo que se abre interesante en este caso opción para eso, Emma, y pues estaremos ahí consultando para que nos... Claro, y una última recomendación que todos podemos hacer, ahorremos toda la energía que podamos, eléctrica, agua, no necesitamos abrir las llaves y esperar a que salga el agua caliente y que el agua se esté tirando. Podemos poner cubetas y reusar esa agua, que no vean los fantasmas la televisión o que no estén los fantasmas en el cuarto con luz, ¿verdad? Porque pues luego están el radio, la televisión y la luz prendida y no hay nadie viendo esas cosas ni oyendo. Todo lo que podamos hacer en el hogar por ahorrar energía y agua ayuda a que finalmente estas situaciones de calor tan intenso no sean tan graves, porque el futuro es lo que nos pronostica si no empezamos a tomar cartas en el asunto desde ayer. Te agradezco mucho y muy puntual tu comentario. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días. Papa Jones.